En mi opinión, te diría que es una mezcla de ambas. Por supuesto que ya se han visto una demanda creciente por parte de los inversores, que ya no solo buscan obtener rentabilidades a cualquier precio, sino que nos demandan que esas rentabilidades se obtengan con garantías de gestión responsable. Y además, de manera paralela a esta tendencia, pues efectivamente cada vez hay más presión regulatoria para gestionar de manera sostenible. Lo que es muy importante entender es que la sostenibilidad no es una moda. Es algo muy serio y en Europa en concreto se está trabajando muy duro a nivel regulatorio, sobre todo dentro del ámbito de las finanzas. El objetivo de la Comisión Europea al final es orientar los flujos de capital hacia las inversiones sostenibles. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues no es sencillo, pero de manera resumida se consigue poniendo muchas trabas a las inversiones que no se consideran sostenibles y premiando, por otro lado, a las que sí lo son.